Drive. Vamos a las pulgas. Vehicle driver training prohibited. Chan, chan, chan. Todo esto vale menos de 10 dólares. Film. Actual film. 16 milímetros. ¿Quién sabe qué película sea? Son latas de 16 milímetros. Y hay dos. De 5 dólares cada juego. Battlefield, Bioshock, Dead Space, comics. Todo Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men. Mira lo que te puedes encontrar aquí, un M&M's, un exhibidor completo de M&M's. Vale menos de 20 dólares. Aquí, un genio del Aladdin original. 6 dólares. Excuse me, guys, get one more here too. Oh, cool. How much the comics? Buck a piece. Buck a piece, okay. Mark Hazard, Merc. Free comic book day. Battlestar Galactica. X-Men from the 90s. Yeah. Dennis and the Bible Kids. Dennis the Menace. Spitfire. Número 2. Un Spitfire original. Este es el número 3. Y aquí está el número 5. Número 6, 7. Creo que solo falta el 1. Cyforce. Cyforce número 1. Cyforce. Aquí está el Cyforce número 1. Órale, qué padre es eso. De $1 cada uno. Cyforce. Star Brand. También. Número 2 de Merc. Mira, mira, esta, bueno, Dennis the Menace, Secret Wars. Una edición original del número 10 de Secret Wars. Y aquí hay más de, esto es de Hidden Place, Fallen Angels, bueno, aquí ya hay cosas más nuevas, ¿no? Terminator, pero esto es de Now Comics, X-Factor, The Exterminators, Alien. Okay, out of his car. Hey, that's the best deal you got, brother. Uno de Batman. The Toys. Hercules. Okay, Edward G. Over here. Barbie. Whoa. Thank you. Versus. Barney. Face off. Seventh Impact. What is Clint Eastwood? Viva Las Vegas. Not so much like Galaxy Quest. Hey. Bad Knobs and Broomsticks. It's like Mary Poppins sequel. Miren lo que me encontré, cassettes. No, este no lo tengo, el de singles. War, Rattle and Home.
PJ Harvey. Enya. Sale ahí. Enya. How much are tapes? Órale, órale, órale. Ya sé, luz, original. Todo. Siempre te puedes encontrar un montón de cosas mágicas porque está todo revuelto por todos lados, no está nada en orden. Hay juguetes, hay equipos, entonces pues vamos a ver. Tyco, Cliff, Congers y 500 motorizados ramo de radio control de Elector, los que después se convertirían en Mecano. Autos a escala 50 centavos. El que a usted les guste, cualquier juguete de colección, lléveselo, lléveselo. 50 centavos, 50 ahorita, 50 centavos. Y esto está buenísimo, mira. Michael Jordan. Ahora sí que desde universidad, los Bulls, el All Star Teams. Y cuando regresó, por aquí ya cambió el número al 45. Wow. Y mira, la Dalinian Tomlinson, de una de las figuras de los cargadores de San Diego, MVP de 2016. ¿Cuánto sale? La 10. ¿Y este? Y esto es lo locos. Gracias. Está grandote. $5 me lo llevo. ¿Eh? Ok. Está muy fuerte el sol. ¿No? Qué maravilla hay aquí. Y aquí tenemos figuras de Star Wars. Botadero de armas. Wow. Y aquí tenemos también más cosas bien padres. Disney, aquí tenemos Madagascar, Disney, La Bella y la Bestia, Lilo y Stitch. Los increíbles, Frozen. Qué bonito. Todos, qué bonitos. Dios. Un fin por ahí, perdido. Y de este lado hay más figuras de acción. Mira nomás, Superman contra Muhammad Ali. Es un gigante. ¿Crees que originalmente salió un gigante? DC, The Flash, Aquaman. Ah, es Ninja, ahí están las Metal Mutants. Edición especial. A ver qué nos dice acá. Y aquí tenemos camiones. Muchos camiones. Hay muchos coleccionistas, mira uno de Disney. De Kellogg's, qué bonitos camiones. Hay un póster de HBO de Michael Jackson. De los Home Depot. Wow, los trailers.
Esto es una maravilla. Mira este ajedrez que está aquí. Está increíblemente padrísimo. Wow, las torres. Qué padrísimo está. Mira una lonchera de Hot Wheels. Padre. Barbie y accesorios. Barbie. Wow, qué padre. The Tiger Electronics, un videojuego de los Simpson. Hollywood. Un pez. Pez de los Simpson. Está muy bueno este. Simpson. Colección de los Simpson. Un Spectrum Gadget por acá. Autos de carreras de los Dragsters. Aquí hay The Grimms, The Terminator. Superpowers, The Gentle Giant. Mira, nada más. Un portafolio con el logo grabado. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Y este paquete? How much is it? 70. 70 bucks. Está bien bonito. Vas aquí de repente. Chan, chan, chan. Todo un dólar. Y hay cassettes. Y hay películas. Y hay cosas de Navidad. Y hay ropa. Y varias cosas. Y ahí nomás. También ahí van presto. Onda Rollis. Rollis. Un pet shop. Hay por aquí algo de Barbie. Algo de pet shop. Por acá hay algunos accesorios. Pequeñitos, miren que bonitos están estos. Y Barbies y accesorios. Aquí hay un montón de cositas. Power Rangers. Tortuga Ninja. Mira la moto del Hombre Araña. El Hombre Araña. Tortuga Ninja. Splinter. No manches tu vida. Fotografía ni más ni menos que por Ken Stabler. La serpiente. Ahora no sé que hay que autentificar la firma, ¿no? Ahí está la serpiente, Ken Stabler. How much are these? That one I can give you seven. Seven? The pair? Yep. Well, it's kind of... Five. Let's go five. Okay? Y aquí tenemos unas Coca-Cola. Aquí están las Olimpiadas. Coca-Cola. La Coca-Cola. And the little Cokes. How much? It's a four. Nice. Five. You got a deal, man. Y aquí venden juegos. Aquí está Borderlands, Resistance, Uncharted, Borderlands, World of Warcraft. Bueno, amigos, hay como siempre muchas cosas, y lo mejor de venir sin buscar nada en particular es que te puedes encontrar cosas como esto. Por ejemplo, estas son latas conmemorativas, todavía de hecho tienen algo de líquido, del Supertazón número 27 que se jugó en 1992 en Pasadena, California, con los Vaqueros de Dallas enfrentando a los Bills de Buffalo en el regreso de los Vaqueros al Super Bowl en muchísimos años. Se ven, tienen aquí como que su empaque original. Obviamente este seguramente venía encerrando la caja, está un poco, pues el tiempo no ha pasado en vano por ella, pero es un bonito detalle de coleccionista, sobre todo si eres fan de los Vaqueros de Dallas, porque se lo ganaron. Vean qué más me encontré. Un set de CDs que trae cosas como
el Dude Rant de Blink 182, el Americana de The Offspring, el soundtrack de Mortal Kombat, aquí hay un disco de Weird Yankovic, aquí está The Lead, aquí está Nitro, no, perdón, este es el Go Ahead Punk, el Big Smith, de Will Smith, el Big Willie Day, The Orgy, que hay un disco de Orgy, de hecho este es un Enhanced CD, Chris Rock, sí, este no me acuerdo cuál sea, pero pues a lo mejor, JB Bottle dice, y bueno, aquí Detox, está muy, muy bueno esto, muy barato, y miren, así de las últimas adquisiciones, un set de la colección de las guerreras mágicas, de Magic Knight Rider. Todo por menos de $10. Bueno, pues también aparecen cosas que uno no se quisiera llevar, pero hay que recordar que uno no vive aquí, y entonces llevarse cosas muy grandes pues no es posible. Pero bueno, este es un tianguis de pulgas o un swap meet que se pone todos los miércoles en la ciudad de San Diego, justo en el estacionamiento del estadio de la Universidad de San Diego State. Y pues bueno, esta fue la visita de esta vez, de 2019, a el swap meet del estadio de la Universidad Estatal de San Diego. Yo soy Ricardo Méndez, gracias por acompañarme aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables, ver estuvo en la cámara, y nos vemos muy pronto.